André Pierre Gignac. Dentro de los elementos de Tigres donde destaca André Pierre Gignac, pasa por rigurosos ejercicios y máquinas como una cinta rodante para el fortalecimiento de piernas, acompañado de una mascarilla de alta tecnología que mide su respiración, la bicicleta estática, así como máquinas de fortalecimiento de piernas, la cual quizá es la prueba más complicada de todas, pues los jugadores son expuestos a un gran peso y se puede apreciar en sus rostros. Sergio Ramos. Quizás el jugador que más presume en sus redes sociales su impresionante entrenamiento. El español es uno de los elementos más fuertes y completos del planeta. Además de hacer pesas, yoga y ejercicios de salto y demás entrenamientos en el gimnasio, ha mostrado ser un loco en las rutinas. Un ejemplo de ello es salir a correr todos los días por la montaña, en un suelo no tan firme que le permite mejorar su equilibrio dentro del campo y evidentemente su velocidad. Otra cosa que nadie más hace es ponerse cadenas realmente pesadas sobre su cuerpo para ganar fuerza y musculatura, algo que parece peligroso, pues en un movimiento en falso podría provocarle una seria lesión de hombro. Pero a él no le importa, y seguramente ahora que es nuevo elemento del PSG, lo seguiremos viendo innovar en sus maneras locas de entrenar. Cristiano Ronaldo. Además de estrictas dietas y horas en el gimnasio para mantener ese musculoso cuerpo, el que Cristiano Ronaldo sea uno de los elementos más veloces del planeta no es obra de la casualidad. Un gran secreto para tener fuerza y resistencia en las piernas es su trabajo en la alberca, donde se pone a tratar de trotar dentro de la misma. En el fondo de la piscina, CR7 tiene instalada una especie de caminadora que le permite mejorar sus movimientos. Se sabe que sobre todo los domingos, cuando no tiene partido de fútbol, el portugués pasa horas y horas en la alberca, siendo uno de los lugares favoritos dentro de su hogar para entrenar. Jürgen Damm. El hoy jugador del Atlanta United explicó en su TikTok de qué se trata un Alter G, la cual es una caminadora especial. Es muy costosa y realmente hay muy pocas en el mundo. Sirve para reducir el impacto de las articulaciones y que jugadores que están regresando a los entrenamientos de alguna importante lesión regulen sus cargas. Para usarla, hay que ponerse unas licras especiales para después ingresar, cerrar la caminadora y esperar a que se infle en su totalidad. Después de eso son los jugadores quienes miden sus propias cargas físicas. Entre menos inflado esté el aparato, es menos esfuerzo y menos riesgo para las rodillas, tobillos y cuerpo en general. Uno de los métodos más innovadores que existen en el fútbol para el tratamiento y recuperación. Kylian Mbappé. El atacante francés dedica más de 2 horas al día al acondicionamiento físico de su cuerpo. Y su gran secreto es la crioterapia para sus músculos. Mbappé se ha expuesto a neveras de hasta menos 146 grados, lo cual le ayuda a evitar lesiones y el relajamiento de todas las extremidades del cuerpo. La terapia del frío es el moderno y costoso sustituto del clásico baño de hielo. Después de haber entrenado durante horas y así aliviar dolor y reducir hinchazones y lesiones muy comunes entre los futbolistas. Dinos en los comentarios qué te parecieron estos entrenamientos. ¿Crees que tú puedas hacerlo? O platícanos cómo te ejercitas tú. Deja tu respuesta en los comentarios y no te olvides de compartir este video con todos tus amigos, amantes del deporte más hermoso del mundo. Yo soy Norma Aro y nos vemos en un próximo video.